Bien todo. Sí. Ahora te... Es que te vi en la calle Alta el otro día y dije, le voy a saludar. Cuidado conmigo, sí, ¿no? Exacto. Yo soy muy despistado, pero sí. Ahora te he recogido. No, pero me alegré de verte porque te llevaba sin ver, pues desde enero, sin problema. Te dice, igual digo, me alegro. Me extraña, ¿no? Aquí, estando juntos. El anteproyecto de la nueva ley del suelo, la ley de ordenación del territorio y urbanismo de Cantabria, es sin lugar a dudas un intento del gobierno autonómico de extender el modelo del hormigón, el ladrillo y la especulación urbanística que destruyó nuestra costa, dejando más de 800 sentencias de derribo a todo el interior rural de Cantabria. Frente a esta desregulación del suelo rústico que planean el PRC y el PSOE, con la connivencia del resto de partidos parlamentarios, no nos queda otra opción que elaborar una respuesta firme y colectiva frente a una ley que pretende sepultar del cemento nuestro verde característico. La ley del cemento, porque no puede nombrarse de otra forma por más que intenten blanquearla, es un peligro sin precedentes para nuestro territorio y medio ambiente. Con su aprobación se abriría la puerta a la desnaturalización y la degradación del suelo en áreas rurales, que a día de hoy representa más del 90% de nuestra tierra. Con el pretexto de la existencia de cualquier pequeña construcción en un terreno, la ley del cemento permitiría la edificación de chalets, urbanizaciones o viviendas. También flexibilizaría el uso de la figura del PESIR, que debe ser excepcional, permitiendo que cualquier proyecto empresarial ligado a complejos turísticos, ocio cultural, deportivo, la minería o la generación energética pudiera instalarse en cualquier lugar que desee, eliminando controles legales o ambientales y pasando por encima de las regulaciones municipales. Además, este proyecto de ley no incluye ninguna referencia a la preservación de la arquitectura tradicional, la identidad y los valores culturales de los núcleos de población, ni de los valores paisajísticos de nuestra tierra. La ley del cemento es una amenaza sin precedentes que, de aprobarse, supondría un golpe mortal para la Cantabria verde que amamos, y una alfombra roja para la especulación urbanística y para un modelo turístico insostenible. Tenemos el deber moral de llevar estas reivindicaciones hasta el final para que escuchen al pueblo y para que respeten nuestra tierra. No a la ley del cemento. Queremos una Cantabria verde y viva, no una sepultada por el cemento para el uso turístico y especulativo. Thank you.